Just One Time, Center of Trade and Services, SENA Regional Tolima. Instructor, Adriana Granados. Third English Level. First Week English Lesson. Welcome to the first week of your English course. It is going to be from February 3rd to February 8th. Now you must take a tour through the platform to know it and get familiar with it. See the schedule carefully to know where are the activities delivery. Participate on the activity in the social forum. Enjoy this activity. Click on the link course material and watch today's lesson video tutorial. In the activity of the first week, you can find a workshop related to the lesson. Please do it before Wednesday. Take care of the whole lesson and practice it because it would be part of your oral exam. The Center of Trade and Services from SENA Regional Tolima welcome you to this challenge of knowledge. See you soon. Bienvenidos estudiantes a nuestra primera semana. Primero que todo, ustedes deben observar toda la plataforma en su totalidad para conocerla y familiarizarse con ella. Deben observar cuidadosamente cuándo son las entregas de las actividades. Participar en la actividad del foro social y disfrutar de esta actividad, pues es la que les permite expresarse y participar activamente de todo el proceso. Deben hacer clic en el material del curso para ver la lección de hoy que se encuentra en el video tutorial. En la primera semana encontrarán un workshop, un taller relacionado con la lección y deberán realizarlo y entregarlo antes del miércoles. Deben observar toda la lección y practicarla porque va a ser parte de su examen oral al finalizar el curso. Es decir, que todos los videotutoriales van a ser tenidos en cuenta para poder evaluar su progreso. El Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima les da la bienvenida a este nuevo reto de aprendizaje. Muy bien. Just One Time. Objectives. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tema de hoy? To know the difference between one and once in expression. Vamos a conocer la diferencia entre one y once en una expresión o en una oración. Not to allow repetitions in statements. No permitir repeticiones o redundancias en las oraciones al momento de expresar alguna idea. One. We use one singular and once plural to avoid unnecessary repetitions. One debe ser usado de manera singular, en el singular, cuando se habla de una sola cosa, y once lo vamos a usar en el plural. Recordemos que el plural se refiere a dos cosas o más. ¿Para qué? Para no permitir repeticiones innecesarias o redundancias. I lost my sunglasses. I have to buy a new ones. Perdí mis gafas. Debo comprar unas nuevas. Observemos que once hace referencia a nuestro sujeto que son las gafas. Which car should I rent? The big one or the small one? ¿Cuál carro debería rentar? ¿El grande o el pequeño? Observemos que aquí en esta oración estamos hablando de una sola cosa, de un carro. Y no es necesario nuevamente repetir carro porque en contexto ya sabemos a qué nos referimos. Entonces utilizamos one acompañado de un adjetivo que lo califica. ¿A quién califica Vic? Al carro. ¿A quién está reemplazando one? Al carro. The big one
or the small one? ¿El grande o el pequeño? ¿Qué coche debería alquilar? ¿El grande o el pequeño? Ok. One puede utilizarse como sustantivo, como adjetivo o como pronombre. Sustantivo lo podemos tener como sustantivo cuando utilizamos one para decir my baby is one. One se referiría a la edad. O podríamos decir my baby is 1 year old. Tiene un año de edad. Es decir que como sustantivo one querría decir uno. One puede ser también un adjetivo. En este caso, calificaría un sustantivo. Por ejemplo, one car, one driver, one pen, un coche, un carro, un conductor, un lapicero. One puede ser también un pronombre. Por ejemplo, these ones are mine. Estos son míos. Señalando, por ejemplo, libros en una mesa. Por ejemplo, there are trousers on the court. Which ones are yours? Hay unos pantalones en la cuerda. ¿Cuáles son tuyos? I bumped into your ex-boyfriend, the one that became a fireman. Me encontré a tu exnovio, el que se volvió bombero. Recordemos nuevamente que one estaría reemplazando, se utilizaría como pronombre y estaría reemplazando a boyfriend, novio. ¿Qué evitamos aquí? Evitamos volver a decir boyfriend. Y de esa manera no redundamos en las oraciones. Muy bien. One is placed in English after an adjective when it refers to a noun mentioned. One debe ser ubicado en inglés después de un adjetivo para no volver o para referirnos al sujeto ya mencionado. Entonces observemos unos ejemplos. This is a good book. Good es un adjetivo. Yes. It is a good one. Claro, es uno bueno. ¿A qué nos referimos? One estaría reemplazando al libro. Y good estaría calificando al libro. Good book, good one. These are better books. Yes, they are better ones. Estos libros son mejores. Sí, esos son mejores. Ones estaría calificando a books. Observemos que aquí tenemos entre one y ones. La diferencia es que aquí ones está con S o pluralizado porque estamos hablando de libros, es decir, de dos libros o más. After this and that. One is used after demonstrative adjectives as this and that in expressions like. One es usado después de adjetivos demostrativos como this o that, como el siguiente ejemplo. This clock is better than that one. Este reloj es mejor que aquel. Your house is as good as this one. Su casa es tan buena como esta. Which picture do you prefer, this one or that one? ¿Cuál dibujo usted prefiere, este o aquel? Observemos que después de que one o ones es ubicado, después de un adjetivo demostrativo, este nunca debe ir solo. Es decir, debemos decir this one, these ones, that one o that ones. Nunca deben ir solos o deben ser utilizados de manera independiente. Vamos a observar en un diálogo el uso de one and ones.
Look at those earrings, María. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these. Yellow isn't a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right here. How much is it? It's 42 pounds. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Okay. Vamos a observar el significado de nuestro diálogo y cómo one and ones reemplaza los sujetos a los que nos referimos en este contexto. Observa esos aretes, María. Son perfectos para ti. Los rojos, observemos que acá se están refiriendo, ya habíamos previamente definido que estábamos hablando de unos aretes. Y ponemos ones porque son earrings, está pluralizado, utilizamos la expresión ones que va después de un adjetivo, red ones, o sea que los aretes son de color rojo. María contesta, I'm not sure. No, the yellow ones. Entonces, la persona que está con ella hace referencia a otros que en contexto María ya conoce. No, los amarillos. Yellow isn't a good color for me. El amarillo no es un buen color para mí. Well, that necklace isn't bad. Hace referencia a un collar que ella observa y le dice que no está mal. La otra persona le dice, which one? ¿Cuál? Observemos que one está acompañado de which, haciendo referencia en contexto al collar que previamente ya se había determinado. That blue one right here. That blue one. Ese azul que está allí. ¿Cuánto cuesta? How much is it? Cuesta 42 libras. Es caro. Hey, let me get it for you. Permíteme, lo compro para ti. Es tu presente de cumpleaños. Ok. Espero que esta explicación haya sido muy útil para ustedes. Los invito a que estudien. Pueden investigar en el material del curso. Pueden investigar acerca de los usos de one and ones para que ustedes tengan una mayor comprensión. Recuerden que la responsabilidad del conocimiento está en sus manos. Así que les agradezco que hayan visto este video tutorial y que ojalá haya sido de mucha ayuda. Cualquier inquietud podrán contactarme en Skype, ahí Granados 8. Voy a estar conectada de 2 a 6 de la tarde o de 2 a 8 de la noche. Me pueden escribir también a igranados8@micena.edu.co. En Facebook, bilingüismotol@micena.edu.co. El que observan acá es mi número telefónico. Y voy a estar atendiendo sus dudas e inquietudes los jueves de 2 a 5 de la tarde en el SENA. Estaré esperándolos si necesitan alguna asesoría. Recuerden, mi nombre es Adriana Granados. Soy profesional en lenguas extranjeras y negocios internacionales. Con mucho gusto estaré allí esperándolos en la biblioteca de 2 a 5 de la tarde. Si no pueden en ese horario, tienen acá la manera de contactarme de alguna manera. Mi intención es que ustedes tengan un buen progreso en el idioma inglés y que logren alcanzar las metas académicas propuestas en esta materia. Muchachos, muchas gracias. Y nos estaremos viendo. See you soon.